Bueno, pues ahora sí, vamos a proceder a clausurar estos días tan intensos. Han sido 8 conferencias, más un taller y otras actividades. Como todos los años, tomamos buena nota para poquito a poco ir consolidando este proyecto y sacando mayor partido y rentabilizar el esfuerzo por parte de todos, por parte de la Universidad de Valencia, de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Enguera y, como no, de nuestro instituto. Bueno, pues para comenzar este acto de clausura, dirigirá unas palabras primero Toni Gómez, nuestro compañero Toni Gómez, como representante del Ayuntamiento. Después Rafa Moyá, como director del instituto. Será el señor Jorge Mosilla Plal, vicerrector de Proyección Territorial de la Universidad de Valencia. Y por último, doña Mercedes Berenguer, diputada del área de Bienestar Social. Bienvenidos a nuestro pueblo una vez más. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, disculpar la ausencia de Óscar Martínez, alcalde de Enguera, que por motivos propios de representación pues no puede estar aquí como le hubiese gustado, sin duda. Agradecer a la Diputación, a la Universidad, la financiación y el desarrollo de estos programas que permiten año tras año el acercamiento de la Universidad y, lo que es lo mismo, el acercamiento de la cultura a núcleos o a territorios rurales como el nuestro, en los que no es fácil acceder a estos recursos. Vosotros sabéis que para conocer a la Universidad pues hacéis un par de viajes al año a Valencia. Bueno, pues ahora es la Universidad la que nos devuelve la visita todos los años. Felicitar a todos los ponentes, algunos pues están aquí todavía, lógicamente, por el esfuerzo que han hecho en adaptar sus enseñanzas al nivel tanto del público en general como en particular de nuestros alumnos. Alumnos que habéis conocido de primera mano diferentes posibilidades que ofrece la universidad, esta universidad a la que algunos muy pronto conoceréis de primera mano. Espero que así sea. Señalaba al principio la ausencia de Óscar, el alcalde de Enguera, que da la casualidad que se encuentra en Bruselas participando en unas jornadas para analizar las causas del despoblamiento en el medio rural. De ahí que sea todavía más elogiable el esfuerzo que tanto Diputación como Universidad hacen para no dejar aisladas a poblaciones como la nuestra y las que nos rodean, nuestras hermanas de la Canal. Para Enguera y la Canal, esta cita anual es una oportunidad única en la que confluyen sociedad e institución y se accede, gracias a las conferencias, a experiencias y conocimientos que se encuentran a la vanguardia de la investigación y del conocimiento. Nada más, ya simplemente para terminar, alentar a las instituciones públicas implicadas, Diputación, Universidad y, por supuesto, IES Enguera, sin cuya colaboración esta actividad no hubiese sido posible. Para que este programa se siga desarrollando en años venideros y, por supuesto, ya sabéis ambos que podéis contar con nuestro ayuntamiento, con nuestro pueblo y con los pueblos de nuestro alrededor para todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias a todos que estáis ahí y los que estáis en la mesa. Bien, yo por mi parte, en primer lugar, pues pedir disculpas por haberme retrasado. No tengo excusa, ¿vale? Se me ha ido el santo al cielo y, bueno, ha sido el motivo. Bien, y por otra parte, pues dar las gracias, en primer lugar, tanto a la Diputación de Valencia como a la Universidad de Valencia, por permitir que este tipo de jornadas se puedan desarrollar en el ámbito rural. En concreto, pues como muy bien ha dicho Toni, aquí en Enguera, en una localidad interior y en una comarca de interior. Por permitir o por conseguir que la universidad se acerque al ciudadano en el propio entorno rural, como he dicho antes. Yo pienso que este tipo de jornadas son muy positivas. De hecho, ahora llega el momento de hacer las correspondientes valoraciones y hacer las correspondientes propuestas de mejora de cara a sucesivas ediciones. Este año, en estas séptimas jornadas, séptima Universidad de Otoño, es la segunda vez que colabora el Instituto de Educación Secundaria de Enguera. Y esperemos que no sea la última, ¿vale? Por nuestra parte, no hay ningún inconveniente, si el resto de instituciones no tienen ningún inconveniente, evidentemente. Bien,
El organizar todo este tipo de jornadas supone muchísimo esfuerzo. Parece que solamente sean los momentos en los cuales los ponentes dan aquí las correspondientes charlas, las correspondientes conferencias, los posibles talleres que se pueden hacer, las posibles visitas culturales, pero para poder encuadrar todo eso, para poder conseguir que los ponentes que vienen a este tipo de charlas puedan cuadrar su agenda, cuesta muchísimo. Para conseguir que el alumnado del instituto conseguir que reciban unas ponencias que les puedan resultar agradables, claro, de antemano la idea es que estén dirigidas también, no solamente al público mayor que no forma parte del instituto, sino también a vosotros, gente joven, que tenéis otro tipo de inquietudes. Claro, los ponentes tienen que acoplar sus ponencias a unas edades y a otras. Parece muy fácil, pero no lo es. Quiero con eso decir que el esfuerzo es grandísimo, grandísimo, por parte del centro educativo, en concreto aquí en el instituto, Teo es el que se encarga de la coordinación, por parte del ayuntamiento, Juanjo es un poco el que se encarga de la coordinación, y por parte de Diputación y de Universidad de Valencia. Sé que están desde principios del verano manteniendo reuniones en Valencia para poder conseguir desarrollar estos tres días. Y repito, como he dicho antes, considero que son muy positivas, que son muy interesantes y esperamos que os hayan gustado, esperemos que algo quede, con esa intención se hace y que, bueno, que se os despierte un poco el gusanillo, ¿no?, de cara al futuro. Porque como yo decía también el día de la inauguración, vosotros sois los futuros médicos, los futuros abogados, los futuros políticos. Y los demás tenemos que colaborar en vuestra formación, tenemos que ayudaros a que os forméis. Pero llegará un momento que nosotros ya no podremos hacer nada y tendréis que ser vosotros los que tiréis para adelante. Y tenéis que tirar del carro, ¿vale? Bien, no me quiero extender más, repito, mi agradecimiento a todos los que han participado, a todos los que han colaborado y, por supuesto, repetir, a Universidad de Valencia, Diputación de Valencia y Ayuntamiento de Enguera. Muchísimas gracias. Bien, pues buenos días, buenas tardes a todos vosotros y a todas vosotras. Hoy la audiencia es más joven que de lo habitual, diputada. Y es un gozo, porque me permite apartarme del discurso tradicional y compartir con vosotros dos o tres ideas. Y además me permito tutearos, ¿vale? Primera idea que os quiero compartir, con vosotros. Me han dicho que hay estudiantes de segundo bachillerato y estudiantes de FP básica. Estudiantes que en un futuro a corto o a medio plazo pueden entrar en la Universidad Pública Valenciana. Que lo sepáis, unos y otros. Depende de vosotros. Depende de vosotros. Comentaba el concejal del Ayuntamiento de Enguera, un ayuntamiento que está hermanado con la Universidad de Valencia a través de un convenio marco desde hace ya varios años. Es la séptima edición. Tenemos una estrecha relación con el Ayuntamiento y desde hace un par de años ya con el Instituto. Un gran acierto, por cierto. Decía que era que agradecía nuestro esfuerzo por estar aquí. Todo lo contrario. No es esfuerzo, que lo sepáis. Sobre todo, yo quiero sustituir lo de esfuerzo por compromiso. Mirad, la Universidad de Valencia tiene unos estatutos, un reglamento, aprobado por el claustro hace ya muchos años, y en su articulado, en uno de sus artículos, dice que la Universidad de Valencia es una institución pública comprometida con su entorno territorial. No es un esfuerzo. Queremos estar aquí. Igual que queremos estar en la Val de Albaida, en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, estamos hoy en la comarca de Enguera, Canal de Navarrés, y mañana pues creo que estoy en la Ribera Alta. Sí, mañana me toca la Ribera Alta y la Safor. Queremos estar en el territorio. Por cierto, ¿sabéis lo que es el territorio? No es una pregunta, es una pregunta retórica.
Mirad, el territorio no es el límite administrativo de nuestro término municipal, de Enguera con su aldea, Navalón, y no. El territorio sois vosotros. El territorio es la sociedad, es la construcción social en un espacio determinado. Estáis ahora en Enguera, como podéis estar en otro lugar, en la sociedad que vive, estudia, trabaja, se relaciona en un espacio determinado, eso es el territorio. Pues bien, ese es el compromiso que tiene la universidad, de acercarse al territorio, de acercarnos al territorio valenciano y, en este caso, Enguera. Existe una voluntad de acercarnos a cada uno de los territorios. ¿Y por qué digo a cada uno de los territorios? Comentaba el director del centro que en un ambiente rural como es Enguera, acercarse a Enguera. Bueno, lo que ocurre es que la universidad es consciente de las diferentes territorialidades que existen en nuestro país, en nuestra comunidad valenciana. Existen distintas relaciones entre la sociedad y el espacio. No es lo mismo estar en Alcira que estar en Enguera. No es lo mismo estar en Enguera que estar en Anna, fijaos. No es lo mismo estar en Enguera que estar en Chella. No es lo mismo. No es lo mismo, y eso lo sabéis vosotros. Pues bien, la universidad también es consciente de ello. Intentamos adaptarnos a cada una de las singularidades del territorio. Eso es territorialidad. Pues bien, la universidad tiene esa voluntad de acercarse al territorio. Y la tercera idea que quería compartir con vosotros, es la importancia que tiene la colaboración entre instituciones públicas. Mirad, no es lo mismo una universidad pública que privada. No es lo mismo. Una universidad pública que está financiada por fondos públicos, que significa, por ejemplo, que cada estudiante que se matricule en nuestra universidad, la sociedad le está pagando el 80% del coste de su matrícula. El 80%. ¿Estoy de acuerdo? Pues la universidad pública, valenciana, en este caso la universidad, colabora estrechamente con vuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Enguera, con el instituto, centro de secundaria, que es un referente, por lo que sé, y con la Diputación. Todo, si os fijáis, todas instituciones públicas, relacionado con lo público. Pues mirad, es fundamental que las instituciones, con ese perfil, lleguemos a acuerdos. Decía el director que espera que el año que viene volvamos a estar. Por supuesto, director, faltaría más. Es más, estaremos más. Si este año hemos estado 3 días, ¿por qué no 5 días? ¿Por qué no? Todo depende de la confluencia de intereses y de la capacidad que tengamos unos y otros. Pero, por supuesto, por voluntad y por éxito, no me cabe duda que estaremos aquí. Me decía mi equipo técnico se han matriculado cerca de 300 personas, casi todos estudiantes. También sociedad civil. Es un éxito para lo que es Enguera. Es un gran éxito. Como es un gran éxito el que podamos contar con vuestra colaboración y participación en el instituto, igual que lo tenemos en ADEMUF, ha sido un éxito que jóvenes de la sociedad valenciana, que puedan o no estar en la Universidad de Valencia, somos la Universidad Valenciana, insisto, al margen que puedan estar o no matriculados, es muy importante contar con el saber de nuestros compañeros en el territorio a través de la mano del instituto. Y, por supuesto, de la Diputación, que es la que financia estas acciones. Mirad, y acabo únicamente con un reconocimiento a las personas. A las personas que han hecho posible este nuevo encuentro. Un encuentro en Enguera, en la Canar, en la Canal de Navarrés, que ha supuesto un gran esfuerzo de determinadas personas, técnicos municipales, Juanjo, por ejemplo, Juanjo Castellano, y otros técnicos de concejalías, de equipo técnico del vicerrectorado, de la aportación de la propia Diputación y, por supuesto, del profesorado del Instituto. Yo creo que ese es el secreto del éxito y, sin duda alguna, es un éxito, que lo sepáis. Ese tipo de actividad en el territorio, tal como se está organizando, para nosotros es un éxito. Si a ese éxito, además, se le suma la indiscutible hospitalidad que siempre recibimos desde Enguera, pues, evidentemente, concejal, permítelo a tu alcalde, ¿cómo no vamos a volver el año que viene? Por supuesto. Y más, si es posible. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo seré breve porque sé que estáis toda la mañana aquí. Además, algunos creo que me han dicho que tenéis un examen de física, ¿es? ¿De química?
Vale, pues de química, así que os salga bien el examen, eso es lo primero. Lo primero, de verdad, agradecer el que estéis aquí. Mirad, el interés de la Diputación con esto, cuando empezamos, cuando nos estuvimos reuniendo con la universidad, no es otro más que el poder acercar el conocimiento a las personas, no es otra cosa. Y para eso, qué mejor que colaborar con la universidad, como ha dicho el vicerrector, con la universidad pública y colaborar con los ayuntamientos para poder acercar ese conocimiento. A mí me ha sorprendido mucho el programa, cuando estaba leyendo el programa que teníais hoy aquí, quizá también porque es gente más joven, es muy diferente a cómo ha sido en otros municipios, que a lo mejor ha sido mucho más selectivo de un tema, pero aquí habéis hablado, se os ha tratado de todo, de vida saludable, de enfermedades raras, de seguridad vial, de uso de plaguicidas, de química verde. Es una diversidad total la que habéis aprendido y eso, quizá a lo mejor vosotros estáis aquí y pensáis que habéis oído, que es interesante, que esto luego pues, se olvida, porque uno no, a lo mejor no sigue estudiando esto, pero esto no se olvida. Mirad, en las edades además que estáis, bueno, todos somos parecidos, pero con las edades que estáis además sois como esponjas y esto se adquiere, se escucha y parece que ha quedado ahí, pero a lo largo de la vida, cuando uno empieza a tener que tomar decisiones del tipo que sea, las reflexiones que hace, si dentro de esos saquitos que tenemos ahí guardados en las neuronas tenemos mucha más profundidad de conocimiento, será mucho más fácil reflexionar, decidir y al final ayudarnos a convivir, que es lo más importante quizá en esta vida. Así que yo espero que os haya sido útil, aunque ahora a lo mejor no lo sepáis, seguro que en cualquier momento que tengáis que decidir, la última conferencia de Química Verde, supongo el profesor Morales os habrá hablado de contaminación lumínica, porque hemos hablado varias veces de ello, y esas cosas luego os van a influir en la vida, porque tendréis que tomar decisiones después, como ha dicho el coordinador, el director, perdón, como ha dicho el director, después seréis, pues no lo sé, el ingeniero técnico del ayuntamiento, la arquitecta del ayuntamiento, el médico de no sé dónde, o la política que esté aquí sentada o que esté aquí sentado dando otra serie de cosas que en aquel momento haga. Y seguro que todo esto que habéis vivido durante este tiempo os va a ayudar. Os va a ayudar porque tendréis asentados conocimiento, reflexión y situaciones diversas en la vida y formas que os ayudarán a ser más autodidactas y tener más posibilidad de decidir, seguro que mejor, siempre nos equivocamos, pero seguro que mejor en la vida. Así que no me voy a extender porque estamos en una hora ya un poco intempestiva. Agradecer al Ayuntamiento la acogida, como siempre, como ha dicho el vicerrector, la acogida es impresionante siempre. Venir aquí hoy además hace un sol y un día espléndido. Yo veníamos desde Valencia y allí estaba el cielo que parecía que iba a llover. Y aquí hemos llegado y hace un sol espléndido. Yo venía con chaqueta y bufanda pensando que venía Anguera. Antes de ayer estuve en Requena y la verdad es que pasé un poco más de frío. Y entonces venía así preparada, pero la verdad es que el día ha sido precioso llegar. Así que gracias a todos. Esperemos seguir, seguro que vamos a seguir trabajando. En los presupuestos de la Diputación está contemplado, si se nos aprueban ya, el poder seguir con estas iniciativas que creo que son lo que de verdad da sentido a toda esa información que se traslada desde la universidad y se hace llegar a las personas, que es el sentido que tiene. Así que muchas gracias, buenos días y buen examen. Y nada más, muchas gracias por haber estado aquí. Y damos casi ya la bienvenida al pórtico de lo que será la octava edición de la Universidad de Otoño de Enguera, si no pasa nada, el año próximo. Gracias y sé buena con ellos en el examen. Ponles 0,1 por lo menos de regalo. Gracias.